Pues aquí estamos en el vivero de Empresas de Archena, donde se acaba de producir una importante reunión con los principales empresarios y representación del comercio local de Archena. Esta noche hemos tenido aquí el honor de tener al director general de Comercio de la Región de Murcia, don Francisco Abril. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y también al concejal de Comercio de Archena, José Juan González. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Director, ¿cuál ha sido el objetivo de su visita aquí esta noche? Pues hoy principalmente lo que queríamos es contarle a las asociaciones de comerciantes algunas de las iniciativas que se han puesto en marcha este año 2018 desde el gobierno regional, buscando apoyar a este sector tan importante en nuestra región y que se plasman, entre otras, en ayudas, en subvenciones para asociaciones de comerciantes, algunas que ya están en marcha y que pueden presentar distintos proyectos, tanto para temas de formación como para temas de promoción de sus comercios, de dinamización, etc. Hasta el día 9 de marzo pueden presentar los proyectos y hay 200.000 euros ahí que son los que se van a intentar distribuir entre las asociaciones de la región y que, como digo, no estamos hablando de futuro, es algo que está ya ahí y que van a poder presentar. Además de eso, he querido también transmitirle otras iniciativas que vienen en este mismo sentido, otra convocatoria de ayudas que saldrá de cara al verano, unas campañas de promoción del pequeño comercio que se van a hacer desde la propia dirección general, temas de talleres, de cursos, de pues todo lo que tiene que ver con este sector que pretendemos este año y nos hemos empeñado desde el gobierno regional que este año sea el año del pequeño comercio, de los comerciantes, y vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que esto sea así. Bueno, ¿qué impresión se lleva aquí de nuestras dos principales asociaciones, ASEMAR y la Asociación de Comercio de Valle Ricote? ¿Qué te ha parecido? Pues muy, muy buena impresión, porque se ha percibido pues esas ganas de querer hacer cosas, de querer colaborar, de querer trabajar por el pequeño comercio, y me voy con deberes, porque también pues me han apuntado algunas sugerencias que hemos visto muy interesantes, como formación, que de hecho ya nos hemos comprometido a que aquí en Archena, durante el próximo mes de marzo, se haga una jornada de formación para comerciantes en algunos temas y que desde la Dirección General, desde el Gobierno Regional, en colaboración con el Ayuntamiento, estamos totalmente abiertos a que iniciativas como esas, que son las que vienen no de aquí para allá, sino de los comerciantes para nosotros, se puedan desarrollar y poner en marcha. Por último, podemos confirmar que habrá ayudas para este comercio de Archena. Hombre, Archena se merece que haya ayudas para sus comerciantes. Hace poco visitaba el municipio también para recorrer la plaza de Abasto, el mercado municipal, a raíz de una ayuda que también habíamos dado desde el gobierno regional al ayuntamiento, y estoy convencido de que este año las asociaciones de comerciantes, por supuesto, porque algunos de los proyectos ya me han contado algo de ellos, estoy convencido de que Archena va a tener ayuda y su asociaciones de comerciantes van a poder seguir trabajando por el pequeño comercio de este municipio. Y bueno, celebrar esta reunión, a pesar de que son las 10:30 de la noche, aquí en el vivero de Archena, ¿qué te ha parecido también? Me he quedado maravillado del sitio. Soy un amante de la arquitectura contemporánea y había visto este edificio por fuera, no había tenido todavía la oportunidad de verlo por dentro, y realmente se lo he transmitido así a José Juan. Me he quedado maravillado de este pedazo de edificio que tenéis en este pueblo, que podéis disfrutar. La verdad es que se le puede sacar mucho rendimiento, estoy convencido, porque es totalmente versátil, se puede hacer de todo aquí, y si nos dejáis, nosotros también haremos alguna cosa aquí. Sí, será un placer. Bueno, muchas gracias por atendernos. Nada, a vosotros. Bueno, concejal, vaya palabras de nuestro director general. ¿Qué le parece que haya venido aquí al Archena? Bueno, la verdad que se lo he agradecido al llegar, se lo he agradecido al irse, y se lo voy a estar agradeciendo todos los días, ¿no? Porque la verdad es que con director general de comercio, a estas horas, como tú has dicho, pues estoy aquí, además de la manera tan maravillosa como ha estado ahí, tan explicativo, la verdad es que es de agradecer, ¿no? Agradecer a Francisco Abril, y sobre todo agradecer al gobierno regional, como bien ha dicho, con este plan de ayudas que han sacado, la apuesta importante que se ha hecho por apoyo al pequeño comercio, ¿no? De la Dirección General de Comercio, y que bueno, que desde los pueblos pues tenemos que también colaborar con ellos para hacerles llegar a las asociaciones de comercio y a los comerciantes, porque muchas veces por no llegar pues no se termina de informar, y es lo que pretendemos, llegar a ellos e informarles. Podemos decir que este año 2018 será un punto de inflexión en lo que el apoyo institucional al comercio local. En esa línea se está trabajando desde el Gobierno Regional y desde la Concejalía de Comercio de Archena, con las reuniones que tenemos con las asociaciones, con estas dos asociaciones que la verdad me siento muy orgulloso de representar, porque son dos asociaciones, como bien ha visto, con ganas de trabajar, y eso yo creo que tenemos la obligación, tanto el Gobierno Regional como
la Concejalía de Comercio tenemos la obligación de trabajar a su altura y estar a la altura que ellos van a necesitar que estemos. Por tanto, podemos decir que Archena es un buen sitio donde invertir para el emprendedor. Archena tiene que ser el centro de no solamente del Valle del Ligote, sino toda la comarca de Murcia, que Archena, pues bueno, tú muchas veces hemos hablado de ese proyecto tan ambicioso de convertir Archena en un centro comercial, ¿por qué no? Esa es la idea, y que la gente, pues bueno, sepa que aquí cuando viene Archena se va a encontrar pues lo mejor que hay en Murcia en variedad, en trato, en calidad y en todo. Por último, para todos los espectadores que nos ven, consumidores, porque el comercio sin ellos no es nada, ¿qué mensaje le transmite el concejal de Comercio de Archena para que sigan confiando en su comercio, lo que hagan sus compras aquí? Bueno, yo creo que lo más importante es que lo visiten, lo conozcan, que vean que aquí en Archena pues hay variedad, hay calidad y sobre todo hay un trato humano que muchas veces sumado a esa variedad, a esa calidad y a esa variedad haciendo el comercio de Archena distinto, ¿no? Y como siempre decimos, ¿no? Compran Archena, ganamos todos. Bueno, pues vamos a hablar con las representantes, que aquí en Archena son mujeres, de las dos asociaciones de comercios. Tenemos a Rosa, buenas noches. Buenas noches. La Asociación de Comercio Valle del Ricote, ¿cómo valora esta reunión con el director general y con el concejal de comercio? Muy positiva, cogiendo ideas de todo lo que se va a realizar al cabo del año 2018 y ahí nos hemos quedado así muy bien, muy contentos. Bueno, ha dicho que se compromete a que se pille algo aquí en Archena de ese paquete de ayuda económica que van a haber. Funciones. Sí, ¿vuestra asociación ya ha presentado algún proyecto? Lo vamos a presentar. Nos vamos a presentar para que termine el plazo el 9 de marzo. Bueno, ¿qué podemos decir también a la gente para que compren el comercio local? Porque las asociaciones lucháis para unirse, ¿no? Y decirle a los consumidores, aquí estamos con diversas promociones. Acabé de sortear ahora una promoción con motivo del Día de San Valentín. ¿Qué le podemos decir? Pues nada, que confíen en nosotros, que estamos a pie de calle, que cualquier cosa que necesiten nos tienen, que somos sus amigos y vamos, que nada, aquí estamos. Comercio especializado. Comercio especializado y exactamente, cercanía. Buenas noches. Hola, buenas noches, Manolo. Bueno, lo mismo, ¿qué impresión saca de esta reunión tan importante? Parece que va a ser para el comercio. Pues mira, en primer lugar, darle la gracia a Paco Abril, le decimos ya Paco, porque ya hemos cogido un poco de confianza con él. También darle la gracia a José Juan por esta reunión que hemos tenido esta noche. Para nosotros es importante, porque estamos hablando, somos dos asociaciones de comercio, de Archena, de la localidad de Archena, y el impulso que desde la Dirección General de Comercio pueden darnos es importante. De hecho, fíjate que en esta reunión que ha durado una hora y algo, pues ya salió una iniciativa importante, que es la de la formación. Estar informados de lo que realmente tenemos que tener en nuestro escaparate para evitar ese tipo de sanciones que en un momento determinado nos pueden fastidiar, ¿no? Entonces, Francisco Abril está por la labor de ayudar al comercio de la localidad. Para nosotros, para todos los asociados, para todos los comerciantes de la localidad de Archena y de la región de Murcia, eso es lo más importante que tenemos, ese apoyo regional que tenemos. ¿Y su asociación ya tiene plantado también un proyecto para esas ayudas? Tenemos dos proyectos muy importantes, uno de ellos que abarcará, aparte de la localidad de Archena, pues abarcará la zona de la comarca del Valle de Ricote. Queremos impulsar el comercio de Archena, impulsarlo porque Archena es el eje quizá de los pueblos pequeñitos. Entonces, pues atraer esos pueblos, ese comercio que ahora mismo está un poco apartado del resto del comerciante, porque son muy poquitos los que hay en Villanueva, Ulea, Ricote, pueblos pequeños pero que a la misma vez son comerciantes exactamente igual que nosotros. Y por último, también el mensaje como presidente representante de los comercios que hacen ASEMAR. A los consumidores que nos están viendo, ¿qué mensaje te puede transmitir para que sigan comprando su comercio local y no se vayan fuera de Archena? Pues que confíen en su comercio de la localidad, que confíen en su comercio de toda la vida, que no son números, que son personas y que el comerciante les atiende con la calidad que se merecen.